No tenemos señal de los líderes de la vanguardia. La línea con el guardián está abierta, pero no responde. Mara, hemos llegado. Nos estrellamos, pero estamos aquí. ¿Qué es este lugar? El viajero contiene muchos más integrantes de lo que tú o yo podamos comprender. Aún estáis en el umbral. Lo que veis entre vosotros y el débil corazón del viajero es un efecto secundario de las mutilaciones paracausales del testigo. Poseídos. El testigo debe de estar usándolos para buscarnos. Eso es una esfera de oscuridad concentrada. Está contenida en una carcasa de resonancia. ¡Destrúyela! ¡Ah! La oscuridad se ha liberado y está proyectando algo. Una capa de posibilidades. Vienen poseídos, pero detecto alguna particularidad en ellos. Una fuente de luz concentrada. Ajá. Ahora contamos con más luz. Intentemos activar esa concentración de oscuridad de nuevo. ¡Ha funcionado! La luz ha materializado las estructuras imaginarias. ¡Son reales! Los escaneos no son concluyentes. Veo contradicciones entre la edad y la composición de los materiales. No sé muy bien qué es esa criatura. Es como si fuera un psiónico, pero con la genética modificada. Agentes de la Flota Negra, Netarek, Rulk o incluso Kalus, no eran más que el principio.
Tenéis que seguir avanzando. No he podido contactar con la vanguardia. Hasta el vínculo con mi hermano es débil. Seguro que encontraremos a los demás. No creo que podamos ganar esta batalla. Contra mí. Intenta imponer su voluntad sobre todas las cosas. Mantendré el portal abierto el tiempo que pueda. Nuestro destino está en tus manos. Portaluz, rápido.
cuando encuentres a mi hermano, dile que la coalición protegerá la ciudad en el nombre de la vanguardia. Dile que nos uniremos a vosotros en cuanto podamos. Dile... dile que yo... Lo sabe. Aguantar mucho más. Portaluz, vete.